Hola queridos amigos, seguidores de esta página, quiero comentarles, mi nombre es Alexander Aguilar, soy el instructor de la banda Romero Albergue. Para mí es un honor poder trabajar en esta institución. Quiero aclarar que este año fue el primer año por lo cual nosotros venimos aquí a trabajar. Hay un programa y sobre todo pues, es un proceso por lo cual se está llevando a cabo en este año. Iniciamos el ensayo formal con los muchachos a partir de mayo. Prácticamente tenemos 4 meses de estar trabajando con ellos y hemos arrancado de cero. Prácticamente cuando llegamos a la institución no había instrumentos. Digo esto porque en algún momento se presta para que podamos ir progresando. A veces hay malos entendidos, pensamos que la banda ya viene de una trayectoria y queremos a veces competir con los grandes. Y entonces es un proyecto que vamos de cero, pero vamos paso a paso. Sin embargo, Dios está con nosotros. Hemos ido a participar a 4 eventos y gracias a Dios hemos obtenido tercero, segundo, primer lugar. Entonces, es una trayectoria que llevamos y que vamos a lograr con la ayuda de Dios el éxito. Pero agradecemos también a cada uno de los jóvenes que pone todo su empeño en el tiempo y también a los padres de familias que siempre están dispuestos para apoyarnos. Quiero aclarar que no hay suficientes instrumentos en esta institución, por lo tanto, estamos nosotros trabajando, haciendo actividades, excursiones. Estamos haciendo eventos acá. Este año celebramos nuestro primer festival de banda. Por lo tanto, estamos trabajando para obtener instrumentos. Todavía hay unos jóvenes acá que necesitan instrumentos, pero estamos trabajando para poder obtener. Si en algún momento también, a través de esta página, a través de estos medios, hay alguien que quisiera colaborar para poder ayudarnos como banda, necesitamos todavía 2 instrumentos, necesitamos 2 saxofones altos, 1 tenor, necesitamos también 2 tubas, entre otros instrumentos que también nosotros queremos alcanzar. Así que nosotros estamos luchando y esperamos con la ayuda de Dios obtener los mejores resultados. Agradecemos a cada uno de los que nos ayudan, a esta página también por estar siempre pendiente y siempre dispuestos para ayudar a progresar, ¿verdad?, en estos proyectos. Así que gracias a cada uno de ustedes y esperamos pues puedan deleitarse el 15 de septiembre y en cada presentación a través de nuestra banda. Así que gracias a todos y seguimos adelante.
Mi nombre es Mario Ernesto Artero Tutila, soy el profesor encargado de toda la banda y cachiporristas del Centro Escolar Dr. Humberto Romero Albergue. Para mí es un placer presentarles a nuestra querida banda. Pues yo soy el encargado también de hacer la coreografía de las señoritas con dinamismo, técnica, tratar de que ellas se vean bonitas y con muy buena expresión. Es difícil el proceso porque tenemos nuevas estudiantes que nos están ayudando con este proyecto. Sí, la dinámica de los ensayos han sido duras porque no, el proceso de ir acompañando con lo académico y con lo de la banda es difícil. Ensayamos de 3, lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Ya hemos ido a participar a muchos eventos. Esa sería la forma en que nosotros nos vamos preparando para este tipo de eventos, para que el 15 sea de lo mejor. Y así poderles mostrar a ustedes lo que nuestros alumnos y nuestras alumnas pueden hacer con este proyecto. Mi nombre es Ulises Santos, yo soy instructor de la percusión de Romero Marching Band. Es un gusto estarme dirigiendo hacia ustedes. Bueno, una de las principales curiosidades que yo les quiero mencionar que hemos tenido este año en esta banda, pues primeramente, pues es primer año, ¿verdad? Todos los muchachos son nuevos, se ha tenido que llevar un proceso desde el cero prácticamente para que pues ellos puedan estar ya a este nivel en el que están, ¿verdad? Que poco a poco vamos mejorando. Todo es un proceso y pues en este caso nosotros lo que utilizamos para que los muchachos puedan avanzar mucho más rápido, pues primeramente es el constante ensayo, ¿verdad? Porque con el ensayo es que uno puede ir mejorando y pues ahí se ve cómo se hace el tiempo para que los muchachos puedan estar practicando en sus casas también. Practicando aquí, de alguna forma, pues hemos logrado inculcarle a los muchachos esa parte que tienen que esforzarse ellos mismos para que puedan así lograr aprenderse todo, ¿verdad? Porque pues lo que tocamos es algo que se podría decir que no es algo básico y tampoco es algo tan complicado, sino que es como un término medio, ¿verdad? Que nosotros tocamos y que pretendemos irlo mejorando porque sí hay muchos errores todavía. Otra de las curiosidades que les puedo mencionar es que, bueno, primeramente, nosotros iniciamos sin instrumentos. Iniciamos a partir desde hace 4 meses ya con, digamos, la mayoría de instrumentos de percusión, pero, bueno, algunos son prestados incluso, ¿verdad? Otros son de la institución, pero nos hemos rebuscado para que nosotros pues, podamos tener esa facilidad para que los muchachos puedan ensayar en un instrumento, porque no es lo mismo ensayar en una mesa, en un cuaderno, que ya tener su propio instrumento para que así pues puedan tener esa dinámica correcta, ¿verdad? Para poder manejar todas las técnicas que nosotros manejamos acá.